Bueno, aquí hay muchos temas que de seguro van a seguir dando de qué hablar, que podemos tocar más adelante, pero hay un tema en específico que quiero tocar especialmente con ustedes, chicas, y quiero que los chicos sean testigos. Como saben, en la gala no se pudo decidir quién es el líder de la casa de las niñas. Eso quiere decir hubo un empate entre Andrea, Amor y Caroline. Al no estar Caroline, el voto continúa y va a ser entre Amor y Andrea. Entonces, chicas, es un voto bastante sencillo. Cuando diga el nombre de una de las dos, alzan la mano. Ustedes deciden quién quieren tener como líder de la casa. ¿Va? ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. ¿Cuántas de ustedes votan por Amor como líder de la casa? ¿Dos votos? ¿Andrea? Cuatro votos. Eso quiere decir, Andrea, ven por aquí. ¡Amiga! Eres la líder de la casa de las niñas. Un bailecito. Y quiero recordarles a todos en casa y recordarles a ustedes también que esta es la última vez que van a tener este poder. Para la próxima será la gente en casa que va a escoger el líder de cada casa. Así que ya lo saben, entre a la página www.elpoderdelamor.tv para que hagan su votación. Es totalmente gratis y pueden votar una vez al día. Muy bien, ya tenemos a los dos líderes, Alejandro y Andrea. En estos momentos, Alejandro y Andrea van a escoger a dos personas para intercambiar casas. ¿Qué quiere decir, Andrea? Puedes escoger a ti misma y una compañera o a dos chicas cualquiera para ir a casa de los hombres. Y Alejandro, puede ser tú o un chico extra o dos chicos nuevos para venir a casa de las chicas. Entonces, Andrea, a ver, ¿alguien cuál es tu elección? ¿Jessica? ¿Vas a ir tú? Uh-huh. Con Jessica. Con Jessica, muy bien. Jessica y Andrea van de camino a casa de los hombres. Y Alejandro, ¿tu decisión? Escojo a Diego y a Jorge. Ah, Diego y a Jorge, ¿te quedas tú en la casa de los hombres entonces? ¿Estás dando espacio? Pero este man fue la semana pasada. A Mariela después del fin de semana. Tuvo un fin de semana de viaje, así que claro. Tranqui. No, realmente van a haber momentos donde yo voy a poder seguramente seguir compartiendo con Mariela, si es que ella quiere, obviamente. Y obviamente como para que el fuego pueda ir acrecentándose, tengo que respetarla también a ella y esperar reciprocidad y bueno, tengo que darle aire, ¿no? El para que el fuego importante pueda ir creciendo. Claro, yo no la quiero asfixiar, entonces me gustaría que ella también pueda ir con su ritmo acercándose si es que así lo quiere. Mariela, ¿te parece la decisión? Me parece muy bien, muy bien. ¿Sí? Está bien. Está bien. Muy bien, Alejandro. Obvio, José, después de esa montaña. Un nombre segundo nombre. Alejandro Manuel José de los Santos. Muy bien. Oh, ya se aprendió el nombre completo. Wow. Sí. Ese es un paso grande. ¿Viste? ¿Cuántos puntos le das a Alejandro por esta decisión? Porque me ha escuchado, le doy unos 3 puntitos arriba. Va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien. ¿Sabemos? Estoy luchando. ¿Cuándo? ¿Qué va pasando? Pues muy bien, es tiempo que, chicos, Alejandro, intercambien casas. Por favor, Alejandro, vayan, pásenla bien, sean sabios al momento de que se les da este privilegio para que se conozcan más. Así que, chicos, los esperamos acá y, chicas, ya van de camino. Ahora sí, disfruten este momento, aprovechenlo. Nos conectamos al rato.